no fueron tus divinos ojos, Ana, los que al yugo amoroso me han rendido, ni los rosados labios, dulce nido del ciego niño, donde néctar mana. Ni las mejillas de color de grana, ni el cabello que al oro es preferido, ni las manos que a tantos han vencido, ni la voz que está en duda si es humana. Tu alma, que en tus obras se trasluce, es la que sujetar pudo la mía, porque inmortal fuese su cautiverio. Así, todo lo dicho se reduce a solo su poder, porque tenía por ella, cada cual, su ministerio.